Así quedó el Galaxy A70 después de la prueba. Miren la pantalla, miren, quedó destrozada la pantalla. Miren aquí abajo, esto fue una prueba que yo hice. Lo lancé desde un dron. Si tú no has visto esa prueba, para que veas ese espectacular video que subí en esta semana. Así quedó, está completamente destrozado. Miren que quedó torcido. E inclusive está hasta doblado, el teléfono quedó doblado. Tengo que usar un guante porque es súper peligroso ponerle la mano de esta forma. Así que hacía mucho tiempo que yo quería hacer un video como ese, lanzando el Galaxy A70 desde un dron. Así que ya este no da para más y este va hacia la basura. 1, 2 y se fue. ¡2020! ¡RD en la casa! ¡Saludos, bro! ¿Cómo estás todo? Tranquilo, mi bro, tranquilo. Fui el seguidor tuyo. Este es mi paisano, este que está aquí, este es de RB también. Plátano Power. ¿Qué es lo que, bro? ¿De qué parte de allá tú eres? Oh, se fue, se salió la llamada, anda el diablo. Déjame llamar a alguien más. Dígame, chicos, ¿quién quiere que lo llame en vivo? Porque ya vi cómo se puede hacer. Ya descubrí aquí cómo es que se puede hacer. Tienes que venir al parqueo. ¡Saludos, bro! De República Dominicana, estamos activos, mi gente. ¡Mi paisano! ¿Qué es lo que, bro? ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Dígame, ¿y usted? ¿Cómo lo trata esa pandemia en Estados Unidos? Oye, está feo todavía, bro. Mira, yo estoy en Best Buy y tú no puedes entrar a la tienda. O sea, la tienda está abierta, pero si tú compras un producto, tienes que quedarte en el carro y ellos, o sea, lo pides en línea y ellos lo que hacen es que te lo traen hasta el carro. A través de la aplicación, tú le dices que está aquí y ellos te traen. Mira lo que acabo de comprar, esto que está aquí, para robarme el Wi-Fi, mira. ¿Un repetidor? Sí, no, esto es como que agarra la red Wi-Fi, para robarme el Wi-Fi de mi vecino, mira. Próximamente lo voy a estar subiendo. ¡Mr. Mingetti en la casa! ¡Saludos, Mr. Mingetti! Pues sí, esto es para aumentar la velocidad del Wi-Fi. La verdad es que tiene muy buenas prestaciones. Voy a estar haciendo un review los próximos días para subirlo y ver si vale la pena, porque cuesta $80. Cuesta $80. Y yo tengo un adaptador de este de Wi-Fi, pero es demasiado lento porque es viejísimo. Es del año. Una pregunta: ¿qué tú me recomendarías? ¿Unos PowerBeat Pro o unos PowerBeat, los últimos que salieron? Los PowerBeat. No, vete por los PowerBeat Pro, porque los PowerBeat 3 son los que tienen el cablecito este que se engancha de aquí. Sí. No, eso tiene, es incomodísimo. Tienen el diseño de los Pro, pero. Sí, el cable. Ajá, el cable que tú te lo das y el cablecito queda colgado acá. No, bro, yo no probé eso y la verdad es que el cable a mí, y esto quizás me pase solo a mí, el cable se me enredaba del cuello. Por ejemplo, si yo iba al gimnasio. Eso me pasa con los PowerBeat, me pasa ajá. Mucho eso. No, vete por algo como esto, así solo. Por eso quise preguntar, porque a veces me siento incómodo y eso. No, los PowerBeat. Trata de pillártelo en eBay así, o de segunda mano, que te van a salir súper barato. Y aparte de eso, la autonomía de batería es brutal. Es decir, la autonomía de batería son 9 horas de que te dan los PowerBeat Pro directo. Y voy a estar hablando con ustedes, voy a estar haciendo, qué sé yo, compartiendo con los muchachos de aquí de Instagram y con los chicos de allá, de aquí de mi canal de YouTube. Pregúntame lo que te quieras. ¡Hey, bro! ¡Saludos, México en la casa! ¿Cómo está todo, bro? Cuéntame. Bien por aquí y por allá, ¿qué tal? Todo bien. Esto se llama Pregúntame lo que tú quieras. ¿Jugarías Warzone con suscriptores? Que si jugaría, claro que sí, bro. Claro que sí. De hecho, estoy formando un team con mis hijos, que mis hijos juegan, y estoy formando un team con un amigo, con John Gamer. No sé si tú has visto a John Gamer. Ajá. Estamos formando un team. Estoy cogiendo algo de experiencia, porque para ser honesto, soy malísimo. Entonces estoy agarrando algo de experiencia para luego empezar a jugar, empezar a invitar usuarios en mi canal de juego. Y nos lo vamos a pasar súper bien. Así que si tú no me sigues en AleRD29, pásate por allá porque voy a estar haciendo directos
estoy preparando todo eso para estar haciendo directo después con Warzone y con muchos videojuegos más. Así que pendiente por ahí, bro.